Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por participar de este encuentro que, por supuesto, inaugura una serie de conversaciones sobre temáticas de educación inicial que se van a desarrollar durante toda la semana, por la mañana y por la tarde, por supuesto, en el marco de las jornadas UNIPE Federal. Mi nombre es Mónica Descalzo y con Daniel Brailovsky 50. Agradecemos a Elisa Spakovsky Hola, por Daniel. sumarse. ¿Qué A ver, pasa ahí hay, les pedimos por que favor si tiene con silencian ella? los micrófonos, Yo gracias. dije que estaba hace un minuto y 50 Y les no me agradecemos atendía. entonces a Pero Elisa que estaba tratando por de haberse dirigir. Y sumado ahí está mandando un poco a de esta dirección. convocatoria. No sé. Y ahí le mandé WhatsApp. A ver si alguien, ahí está, me escuchan. También me parece que está todo medio lento acá. No sé si se habrá escuchado. Bueno, me toca presentarla a Elisa Spakovsky, que por un lado me parece que resulta redundante. Por ahí un colega, José, decía que quien no leyó a Elisa es lectura obligada, así que es redundante, la conocemos, la leímos. Y por el otro lado resulta un desafío y una misión casi inabordable presentarle a Elisa Spakovsky, por todo lo que hizo, lógicamente. Elisa me pidió que no leyera su CV y esto es muy criterioso porque Elisa es consciente de que tenemos solo 2 horas. Así que por eso no voy a leer y es una muy, muy ajustada síntesis de toda su trayectoria la que me apunté en este ayuda a memoria, ¿sí? Elisa es magíster en metodología de la investigación científica por la Universidad Nacional de Entre Ríos, licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA, maestra normal nacional y profesora nacional de Jardín de Infantes. Se desempeñó como maestra y en cargos de gestión en jardines de infantes públicos de la provincia de Buenos Aires. Ejerció la docencia en el nivel superior en profesorados y en las universidades de Moreno, 3 de Febrero, La Pampa y la UBA, desempeñándose en carreras de grado y de posgrado. En la gestión pública fue asesora docente en la Dirección de Educación Inicial en la provincia de Buenos Aires en el periodo 2004-2006. Directora provincial de la Dirección de Educación Inicial de la Provincia de Buenos Aires en el periodo 2008 y 2011. Muy breve repaso de la trayectoria de Elisa. Espero haber sido concisa y haber abarcado muy, muy sucintamente toda su vasta carrera. Por supuesto, publicó libros, Ah, le dice ahí que artículos, anotemos también. coautor, autora Voy a chequear. de temáticas referidas a la educación inicial. Ahora sí, vamos a escuchar a nuestra invitada, insisto con este pedido, silenciar los micrófonos y que vayan agendando preguntas y al finalizar la charla de Elisa, a través del chat o habilitando los micrófonos, van a poder hacerles las preguntas, reflexiones y consideraciones que consideren oportunas. Le damos la palabra entonces a Elisa Spakovsky, quien nos invitará a reflexionar sobre las instituciones, su complejidad, el contexto, la docencia, las familias, la educación de niños y niñas en estos tiempos de grandes desafíos. Muchas gracias, Elisa. ¿Qué más? Ahora tenemos el teclado. Ah, eso sí. Mira, acá hay una tarjeta. No. Bueno, buenos días a todos. ¿Se me escucha? ¿Se escucha? Porque tengo un problema con la imagen, evidentemente. Bueno, agradezco muchísimo a Daniel Brailovsky y a Mónica Descalzo por esta invitación, a las autoridades de UNIPE también por la confianza
Y bueno, me parece como un compromiso muy fuerte ser la primera en iniciar este encuentro, el que celebro realmente, porque bueno, creo que hoy más que nunca tenemos que estar unidos en la reflexión. Y este, bueno, veo una serie de colegas, de compañeros conocidos, este, a los que agradezco, bueno, como dijo Mónica, estar esta mañana en este momento. Y para mí una de las mayores preocupaciones que me llevó a la reflexión durante todo este tiempo de pandemia, en la que nunca se interrumpió la enseñanza, o como decimos habitualmente, el dictado de clases, pero sí se interrumpió la presencialidad de niños, niñas y docentes en las escuelas, es justamente esta necesidad de descubrir o redescubrir cómo generar puentes y alianzas con las familias, especialmente en el nivel inicial. En primer lugar, me parece interesante, yo también me lo pregunté cuando comencé a pensar sobre estas cuestiones, que si bien todas las instituciones viven cambios permanentemente, este cambio en realidad, más que por convicción o por elección, fue como un cambio por obligación, es decir, por la contingencia que se estaba sufriendo y que seguimos inclusive padeciendo en el primer momento, por supuesto, de la pandemia y la cuarentena obligatoria. ¿Cuál era este cambio? Es justamente encontrar modos de encuentro en estos dos mundos simbólicos y sociales, como son la familia y la escuela. Este cambio en realidad obligó a docentes, a directivos, a familias, a deconstruir como una lógica comunicacional que estaba instalada en las escuelas, ¿no? Y buscar otro modo diferente de comunicación. Tal vez más auténtico, no lo sabemos. El tiempo obviamente lo va a decir. Esta tarea creo que es fundamentalmente responsabilidad de docentes y directivos, porque son ellos los que ocupan, digamos, el papel de desinstalar esta lógica que digo naturalizada por todos y todas, que es justamente la creencia de que entre la familia y la escuela hay un vínculo real y auténtico. La historia nos ha mostrado que no siempre esto es así, y en este momento de pandemia creo que esto se advierte y se palpa de una manera muy real. Y nos damos cuenta en realidad que esa comunicación fue siempre más un como si, ¿no? Un como si conociéramos a todos los contextos familiares, como si conociéramos a todos los niños y a todas las niñas en profundidad, como si la propuesta institucional incluye a todas las familias, a los niños y a las niñas en iguales condiciones. Como si todos los esfuerzos estuviesen puestos justamente en sumar a las familias a la escuela, y ahí nos damos cuenta que ese esfuerzo, en muchos casos, en realidad, en lugar de sumarlas, las alejaba por diferentes cuestiones. Otra de las cosas que me llamó la atención en el contexto de pandemia es la problemática vinculada a las políticas de cuidado. ¿Cómo cuidar a los niños y a las niñas en la virtualidad? ¿No? Una gran pregunta. Otra gran pregunta, ¿qué mecanismos tenemos que implementar en situaciones de virtualidad cuando carecemos de ese espacio
personal, privado y seguro, que es la sala. O sea, cómo los docentes en la virtualidad puedan identificar los problemas de violencia familiar o otras cuestiones que cuando los niños concurren a la sala y al jardín son mucho más visibles porque está la palabra del niño en esa relación privada con el docente y en esa confianza que se genera en el contexto del aula. Esto lleva a pensar en la necesidad de las instituciones en relación al trabajo con las redes y con otras organizaciones de la comunidad, ¿sí? Que puedan apoyar y orientar a docentes y a los equipos directivos. Entonces, esto implica hacernos otra pregunta: ¿cómo intensificar la comunicación con otros y cómo mejorar el trabajo en redes para no sentirse solo en esta gran patriada? Porque en muchas de las cuestiones ya sabemos que la escuela sola no puede. Todos los aspectos que señalé, y tal vez ustedes tengan muchísimos más para aportar seguramente, lo que en definitiva indica es que la institución educativa, es decir, la escuela como organización social y el proyecto institucional es el que está en el centro del problema, en el centro de la cuestión. Así que así tendría que ser en realidad siempre. Lo que no tenemos claro es que si todo esto fue visto antes de esta manera y con tanta claridad como en el contexto de cuarentena y de pandemia. Por eso me parecía interesante revisar juntos algunas cuestiones teóricas vinculadas a la organización social como lo es la escuela y la institución educativa. Y aquí, en primer lugar, me pareció que Max Weber es quien nos puede ayudar a pensar algunas cuestiones, como lo es, por ejemplo, pensar que la organización escolar no deja de ser una organización racional y burocrática. Es decir, donde el poder es una de las variables intervinientes más fuertes y donde la lógica burocrática, ¿sí?, ejerce fundamentalmente el control sobre las personas y sobre sus actos. No casualmente, Max Weber denomina las organizaciones escolares como jaulas de hierro de la racionalización, donde la verticalidad la comunicación vertical o verticalista es la que justamente impide o imposibilita la construcción de un trabajo colectivo. Por suerte, frente a esta rigidez, aparecieron otros modelos, ¿sí?, que nos permiten hablar de descentralización, nos permiten nombrar la autonomía, la democratización de la educación, de la institución, la verticalización de los vínculos y la necesidad de construir una mirada sistémica sobre la institución. Esta mirada sistémica, ¿sí?, permite ver a la organización escolar como un campo de intervenciones en donde las personas ocupan diferentes posiciones y en la que desde ese lugar todas tienen algo para aportar y todos tienen algo importante que aportar a ese objetivo común, que es la educación y la formación de niños y niñas, en este caso del nivel inicial, ¿no es cierto? En realidad, en la mirada tradicional de la institución también hay un objetivo común, con la diferencia
que la búsqueda del objetivo común en una concepción tradicional de institución viene más de afuera, es más externo a los deseos y a las necesidades de las personas, es decir, es un objetivo que se impone desde afuera. Mientras que la concepción, digamos, más sistémica de la escolares. Paralelamente, también nos ayuda, digamos, a repensar la institución, el concepto de pensamiento complejo de Morin, que se opone al pensamiento lineal, ¿no es cierto? O sea, al pensamiento de causa y efecto. Este autor hace la diferenciación, o sea, de que el pensamiento complejo, por supuesto, implica una transformación en el modo de mirar y de ver la realidad escolar. Y considero que la realidad institucional es como una trama que se va destejiendo, es decir, adquiere como un dinamismo, ¿no es cierto?, en el que las personas las personas intervienen en esta acción de tejer y destejer. Bien. Disculpen, voy a tomar un poquito de agua. Un segundito. Esto de la voz es una cosa que... Bueno, esto de tejer y destejer parece como un juego de palabras, ¿no es cierto? Pero en realidad son acciones que responden a una concepción diacrónica o histórica de la institución que va mutando a través de los tiempos y que se va adecuando o debería irse adecuando a las realidades institucionales a medida que los tiempos pasan. Pero también hay una cuestión o una mirada sincrónica de la institución en la que la contingencia o la particularidad del presente, como en el caso, por ejemplo, de la pandemia del 2020, es necesario actuar sobre esa contingencia. Y en este caso fue muy difícil porque no se cuenta con antecedentes registrados. Tal vez en otro momento, hacia adelante en la historia, esto que nosotros podamos dejar, digamos, sentado como una cuestión histórica, pueda contribuir, esperemos que no en situaciones semejantes, pero sí a dejar como un legado para otras generaciones. Con lo cual decimos que ya contamos con cierta experiencia, ¿no es cierto?, construida en el 2020, y contamos con más elementos para poder pensar y reflexionar juntos, pero sin embargo siempre queda como presente ese misterio que aún no está totalmente develado, porque seguimos trabajando en el día a día con aquellas cuestiones que van surgiendo, como por ejemplo ahora esta mixtura entre la presencialidad y la virtualidad, ¿sí?, o las diferentes decisiones que se van tomando en las diferentes jurisdicciones en los planes provinciales de vuelta a la escuela, ¿no? Sumado a esto, todavía no tenemos, digamos, la certeza de que la inequidad digital y tecnológica, que en el 2020 frustró en muchos casos la continuidad pedagógica y la enseñanza, ¿no? Una cuestión que fue una realidad que se vivió y que sin embargo los docentes sostuvieron de la manera que pudieron hacerlo, justamente para no dejar de lado ese vínculo pedagógico y la continuidad de la enseñanza en la que se habían propuesto. Entonces, en este sentido, me parece que hoy más que nunca tenemos que pensar a la escuela como un espacio de cuidado, donde los niños, las niñas, las familias, los docentes, los no docentes,
ponen el cuerpo y el corazón, sin saber en realidad a ciencia cierta cuáles van a ser los resultados de esta nueva propuesta. Seguimos construyendo, teniendo muchas cosas como yendo a ciegas, ¿no? También en este caso es cuando más se potencia la idea de que la escuela es un espacio real de integración, un espacio de inclusión, de democratización del conocimiento y de la cultura, de una vinculación amorosa con las personas y con el conocimiento, un espacio de respeto por las diferencias y un espacio de racionalidad en estos tiempos que nos toca vivir, no solo en nuestro país, en la provincia, sino en el mundo entero, ¿no? Pero como dije antes, sabemos que la escuela sola no puede. Y a propósito, creo que esta es una de las certezas más fuertes que tenemos, ¿no? Humberto Eco nos dice que cuando hay una situación indeseable que nos afecta a todos y a todas, o a la mayoría de las personas, nos obliga a hacer cambios, ¿sí? O para superar los problemas que nos acosan. Entonces, en algunos casos, hay problemas que rompen de tal forma la rutina escolar que se hace imposible no tomar el toro por las astas. Así que en este nuevo contexto de pandemia nos obliga a todas las instituciones a adecuar y dar sentido a la propuesta de presencialidad y de virtualidad que las autoridades ministeriales nos aportan. ¿Qué quiero decir con esto? Que es necesario involucrarse, ¿sí? Encontrar en cada espacio institucional los modos y las lógicas particulares, porque sabemos que la cosa universal, el modelo más universal y más general, como si fuese una matriz universal, no sirve, porque cuando hay una matriz, lo que se pretende es que las instituciones encajen en esa matriz. Acá la idea es encontrar la propia manera de hacer. Creo que esa es la tarea, ¿sí? Eso nos involucra a quienes estamos en las instituciones, a todos y a todas, inclusive a las familias mismas que puedan aportar desde su lugar y desde la experiencia vivida del 2020, y por supuesto la demanda a los organismos gubernamentales, es decir, la viva voz, de pedir aquellas cuestiones o de demandar aquellas cuestiones que son necesarias para seguir andando en este proceso. En ese sentido, digo que proyectar la escuela, ¿sí?, es hacerlo teniendo en cuenta todas estas cuestiones, fundamentalmente que la educación y la formación de niños y niñas como ciudadanos responsables en el presente, ¿sí?, y esto de generar estos puentes transitables con las familias, transitables de ida y vuelta, y esta cuestión de activar las redes. Es decir, es como construir un modelo comunicacional empático, solidario y respetuoso, ¿sí?, con los que convivimos en la escuela, con el entorno y con el territorio. Digo que pensar que siempre hay algo, como dice la canción, detrás de lo que vemos. Si vemos a un niño o a una niña, en primer lugar, está él o ella, pero también está su familia, está su cultura de crianza, su barrio, sus deseos, sus miedos y el capital cultural familiar que traen a la escuela. Entonces, cuando nos interesamos en estos dos mundos del que hablé, que es mundo simbólico de la familia y de la escuela, es legítimo preguntarse cómo desde la escuela construyo posibilidades en términos de capital cultural para los niños y las niñas de mi sala y del jardín de infantes,
respondiendo a la idea de que haya puntos de encuentro entre la herencia familiar y la escolar, pero que también haya una ampliación de horizontes culturales. O sea, este me parece que es un interrogante mayúsculo que hay que darle carne dura en el proyecto institucional. Como docentes o como miembros del equipo directivo, es necesario construir también conciencia política ciudadana. Y yo creo que acá hay como dos niveles de construcción de conciencia política ciudadana, en el nivel personal y subjetivo y en el nivel profesional. Nadie que no haya construido, digamos, personalmente en lo subjetivo, esa idea, ¿no es cierto?, de conciencia política ciudadana, pueda transmitirle a sus alumnos o construir en ellos ese sentido tan, tan importante para la vida en una sociedad como la nuestra, de grandes cambios fundamentalmente. Otra de las cuestiones que me parece muy importante con respecto a esta construcción de sentido político de la función del docente es justamente el reconocerse como con necesidades de permanente actualización y de permanente formación, que considero que tiene que ser una formación en servicio, con diferentes ciclos, que esos ciclos sean parte de una carrera docente y que eso sea la antesala posible para los ascensos, para los cargos directivos, para los cargos de supervisión, ¿sí? Y el trabajo docente en este contexto tiene que, y el equipo directivo también, por supuesto, tiene que transformarse, digo, en una verdadera batalla cultural. Una batalla cultural en la que se pueda ejercer con libertad la ciudadanía, aprender a mirar para ver mejor, formarse para saber más y mejor, para enseñar más y mejor, aprender a demandar para concretar derechos, construir para sí y para los demás herramientas necesarias para una vida autónoma, libre, responsable, solidarias. Yo digo que son herramientas que evitan la mordaza y liberan la palabra. Vivir libremente, pero siendo responsable de cada uno de los límites en la vida en comunidad, actuar a derecho, respetar leyes nacionales y provinciales, demandar la letra de las leyes para que eso se materialice realmente en cada una de las instituciones, comprometerse con la construcción y la puesta en marcha del proyecto institucional, construir conciencia sobre la función política que se ejerce cuando la educación y la formación tiene que ver con niños, con jóvenes, con adultos. Para terminar, volví a la lectura de Jacques Rancière, del Maestro Ignorante, y vuelvo, digo que cada vez que vuelvo a ese libro descubro cosas nuevas, y me pareció importante destacar algo que él aporta con mucha fuerza y dice: quien enseña sin emancipar, embrutece. Y quien emancipa no tiene que preocuparse por lo que el emancipado deba aprender. Se puede enseñar lo que se ignora si se emancipa al alumno, es decir, si se lo obliga a usar su propia inteligencia. Para emancipar a un ignorante, dice Rancière, hay que estar primero uno emancipado. Este proceso de emancipación es lo que el autor denomina círculo de potencia. Y digo, ¿no?, que a mayor emancipación personal del docente, seguramente existen mayores posibilidades de emancipar a otros y otras.
Y acá se me ocurre terminar con una idea de Peter McLaren, que él dice que cada vez que un docente se da cuenta de que tiene que emancipar a otros y de generar cambios y de formar para la vida ciudadana, como, tiene dos caminos: o se suma a esta formación o es cómplice del status quo. Así que bueno, este es mi aporte de reflexión. Me encantaría escuchar las preguntas. Y bueno, me parece que lo más importante está dado en el debate que podamos tener, y estas eran solo líneas para pensar. Bueno, muchísimas gracias, Elisa, siempre muy, muy clara, muy, muy coherente y fiel a tus ideas y principios, como buena educadora posicionada como debe ser, según mi criterio, coincidimos desde lo político, ¿no? Concebirnos como agentes políticos. Lo que les voy a pedir es que quien quiera hacer alguna reflexión, consulta, intervención, participe, no necesariamente por el chat. Se desmutea hablando así extrañamente y hace su intervención, se presenta y Elisa, por supuesto, va a escucharlos y compartir esa reflexión. Gracias. Con gusto. Bueno, yo tengo ganas de preguntarte ya, Elisa, mientras se van animando, yo te quiero preguntar, o en realidad para seguir pensando, esto que en un momento planteas la escuela como espacio de cuidado, sin saber cuáles serán los resultados de estas propuestas que se están llevando a cabo, de esta mixtura de la que vos hablabas, de la virtualidad, de la presencialidad, De la pandemia que rompió con ciertas lógicas y cuestionó ciertas naturalizaciones. Y en realidad no sé, es más una reflexión, pero bueno, realmente la naturalización que se puede cuestionar con esto que vos planteas es lo que también decías al inicio, la escuela siempre trabaja con supuestos, esto según Ignacio Leukovitz, ¿no? Hay que desuponer a ese niño, esa niña, a los accesos, a la virtualidad, hay que desuponer que las familias están preparadas para, y este planteo de no saber cuáles serán los resultados, creo que siempre estuvo presente, pero como vos decís, la pandemia lo puso en el tapete. Y empezar a desuponer, creo que es lo que quedaría de estas ideas, dejar de suponer y empezar a deconstruir esas imágenes. Exactamente, esa es la idea, Mónica. Yo creo que ese es el proceso de desnaturalización al que hago referencia, por esto de que justamente yo me recuerdo también como docente en la que la homogeneización, digamos, era la vedette de la situación y en la que suponíamos que todos los niños entendían de la misma manera las cosas que planteábamos, suponíamos que todas las familias tenían los mismos intereses, suponíamos que todas las familias se interesaban por las cosas que pasaban en la institución, y sin embargo, nos fuimos dando cuenta que esto no es ni tan natural, ni tan lógico como nosotros suponíamos que era. Y bueno,
si bien se fueron dando muchos cambios en los últimos tiempos, que quienes estuvimos, digamos, en la formación docente, en las universidades y en los profesorados, trabajamos fuertemente esta cuestión, pero bueno, también, digamos, esta concepción, ¿no? Tala tanto, digamos, la base del cerebro, como dice Gramsci, que justamente nosotros aprendimos estas cosas sin beneficio de inventario, ¿no? Y entonces, la pandemia justamente muestra con mayor crudeza, ¿sí?, lo que tal vez pasaba en otros momentos, pero no se hacía tan evidente para los docentes, ¿sí? Y esto es lo que al menos yo recojo como muy significativo entre todos los docentes con los que he trabajado durante el 2020, con preguntas, entrevistas, charlas, y bueno, ellos es lo que más destacan la necesidad de generar alianzas y de generar como un espacio de confianza con la familia, en la que la familia, digamos, desde el lugar que cada una opera, desde sus propias lógicas, en lo social, en lo económico y en lo cultural, ¿sí?, aporta a la escuela, y como todo eso, digamos, le ayuda al maestro a acercarse a los niños, ¿sí?, porque en este caso, obviamente, no queda más que la familia que intermedie, en el caso del nivel inicial, que facilita o obtura la relación con el maestro, ¿sí? Había muchos docentes que decían, por ejemplo, hablan por el niño en el Zoom o en la virtualidad. Contestan, dan respuestas y no lo dejan participar, ¿sí? Entonces, construir esa, digamos, esa confianza para que el niño, la familia, perdón, no solo confíe en el maestro, sino también confíe en su propio hijo, fue complejo. Fue complejo, fue un gran desafío para los docentes. Claro. A esto me refiero, ¿no? Fundamentalmente. Claro. Bueno, con esto que planteas, Elisa, me resuena mucho algo que quizás a todos, a todas, también les hace ruido, la frase, la normalidad y la vuelta a una normalidad o una nueva normalidad. Y uno no puede dejar de asociarlo a la norma, lo normal, ¿qué sería la vuelta a la normalidad? Volver a lo que teníamos y... naturalizar, volver a naturalizar, ¿qué sería una nueva normalidad? Encontrar una nueva norma, encontrar lo normal y separar lo normal de lo anormal, volver a la homogeneización para poder agarrarnos de nuestras ya trayectorias y de nuestras representaciones y de los núcleos duros que un poco se movieron con esta pandemia, ¿no? Me acordé de la nueva normalidad con lo que decías, Elisa. Claro, yo por eso digo que la conciencia de actuar a derecho tiene que ver con el respeto por las normas, obviamente, y por los límites de la ley provincial, de la ley nacional, ¿no? Pero cómo en todo ese espacio, digamos, tan amplio, que norma el trabajo en las instituciones, uno tiene, digamos, que encontrar su propio, digamos, su propio modelo de intervención o de comunicación, y esto tiene que estar absolutamente vinculado a la realidad institucional y territorial, ¿no?
Por eso digo, no podemos trabajar con matrices generales donde las escuelas tengan que encajar en eso que nos imponen. Y esto tiene que ver con el uso responsable de esa autonomía que es relativa en las instituciones, pero que tiene que ser autónoma, ¿no? Bueno, que no es lo mismo que trabajar con una imposición externa, ¿sí? O por el simple hecho de cumplir la norma. Yo creo que no vamos, que nada va a ser igual con la vuelta, por supuesto, que se deben haber aprendido muchísimas cosas para bien, porque confío en eso, pero bueno, que esto de seguir aprendiendo no es solo propio de la pandemia, digo, es un proceso que debe llevarse a cabo de ese modo en una institución, ¿no? Un proceso en permanente aprendizaje y de enseñanza, ¿no? Bueno, buenos días. Ajá. Un placer escucharlo, compartir esta sala. Haciendo escucha de esto de la democratización del conocimiento y la cultura, y más allá de este binomio de pensar en normal o anormalidades, pensaba también en esta escuela otra, y esta escuela que fue posible también en la virtualidad, pero con determinados sujetos en concreto, que son los estudiantes de los institutos de formación docente, ¿sí? Y sus posibilidades de trayecto de formación aún en la virtualidad. ¿Qué posibilidades, qué oportunidades trajo la pandemia que estos estudiantes de este instituto de formación, entre otras experiencias seguramente significativas, hayan podido vincularse con la familia, con los padres? Que en otros modelos y en otras motrices eso era imposible, porque siempre estaba el coformador, el profesor, que era quien recuperaba las producciones, quien hacía las correcciones, valoraciones, pero ahora el estudiante interactuaba en esa escuela, en esa otra escuela, con el coformador, con los niños en las salas, pero también con las familias. Entonces, me parece que esa otra escuela también nos ha dejado algunas experiencias de las cuales tenemos que seguir retrabajándolas, ¿sí? O revisándolas. Así que bueno, agradezco este espacio. En relación a la formación docente, tuve acceso a muchas experiencias muy interesantes en las que los alumnos actuaban junto con los maestros orientadores en la propuesta, digamos, de la enseñanza y de la continuidad pedagógica en la virtualidad, cosa que en otro momento esto jamás hubiera sucedido, ¿no? Y bueno, y justamente los alumnos lo que opinaban era que se habían dado cuenta en realidad en el proceso de la pandemia la necesidad de conocer a los niños y a las niñas, de conocer sus verdaderos intereses, su verdadera cultura de crianza, sus necesidades, que sin esos datos empíricos y reales, ¿sí? Era imposible construir propuestas de enseñanza para que realmente interesen a todos y a todas. Así que bueno, también de parte de las alumnas esto fue muy importante para ellas, ¿no? A pesar de todo el temor que trajo, si iban a poder aprobar o no iban a poder aprobar su residencia, sus prácticas, ¿no? Bueno, buen día Lila, buen día a todos y todas. Pensaba en el modo en el que una serie de cuestiones que siempre se pensaron, se venían pensando, porque constituyen el abanico de discusiones, de debates o de cosas que rodean al nivel inicial, tal vez en la pandemia cobraron un nuevo significado. Bueno, empezando por lo tecnológico, por lo virtual y lo presencial, que se resignificaron en este contexto, pero más allá de eso, que es lo más evidente, pensaba en cuando yo escucho a las familias decir, bueno, los chicos necesitan volver a la escuela, necesitan volver al jardín, y cuando extrañamos la escuela, aparece un argumento más eficientista también, de decir,
tiene que volver a funcionar las aulas en la forma que conocíamos, porque se está perdiendo contenidos. Como que hay una visión, de alguna manera, bueno, hay que volver a hacer andar las máquinas, ¿no es cierto? Estamos perdiendo plata, por utilizar, digamos, la analogía economicista, con los contenidos percibidos como, bueno, competencias, capacidades, habilidades que no se están inculcando a los chicos y que no se los está preparando para el futuro, ¿no? Y en el otro extremo está la visión más de decir, bueno, hay que volver a ese lugar de cuidado, a ese lugar de protección, más allá de la acumulación de contenidos, sino desde una valoración más amplia, más social, más cultural, más afectiva. Quería saber si vos en tus conversaciones, en tus actividades, en tus talleres con docentes, etcétera, ¿has visto algo de esta tensión o de estas representaciones de extrañar a la escuela porque tiene que volver a enseñar como enseñaba o de extrañarla porque es un lugar de pertenencia? Bueno, como vos decís, me parece que están las dos cuestiones, ¿no? Están quienes la extrañan como lugar de pertenencia, inclusive los docentes mismos, en un principio tenían como una gran, digamos, reacción negativa a lo que era la virtualidad, porque pensaban, no vamos a poder llegar a los alumnos, no vamos a poder, ¿me escuchan? Porque a mí se me cortó la imagen de todos. A ver, ¿me escuchan? Estamos escuchando bien, sí. Hola. Se te escucha bien. Sí, porque se cortó absolutamente la imagen. A mí se me cortó absolutamente la imagen, no sé qué pasó. Bueno, entonces decía que justamente estaban las dos posiciones por parte de los docentes, también por parte de las familias y también por parte de los equipos directivos, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que lo que más fuertemente quedó como enseñanza en este contexto de pandemia es que hay diferentes modos de enseñar y en este sentido también, digamos, las instituciones se caracterizan por tener como diferentes propuestas de enseñanza de contenidos y que no necesariamente digamos la tradición academicista, ¿sí?, de enseñanza de contenidos es la que prevalece en la idea de los docentes o de las instituciones. En su gran mayoría, los docentes lo que planteaban era que, por supuesto, tuvieron que cambiar absolutamente los modos de enseñar que ellos tenían como incorporados, ¿no? Es más, en relación a las consignas, en relación a las propuestas de juego, en relación a la propuesta de materiales, es decir, que aquí también necesitaron conocer profundamente las características propias de cada familia y de los niños y de las niñas, justamente para poder hacer propuestas realmente interesantes de trabajo, ¿no es cierto? Yo voy a tratar de entrar por el celular, ¿les parece? Así los veo, porque la verdad que no los veo en la computadora. Bueno, dale, igual nosotros te vemos y te escuchamos perfectamente, pero... Ah, ustedes me ven. Sí, te vemos, te escuchamos, no ves nuestras bellas caras, pero... Pero a vos se me puso blanca perfecto. La pantalla y es como que si no estuviese hablando con nadie. Bueno, bárbaro, entonces quedamos así. Bueno, no sé si te respondí, Daniel, o aporté algo con lo que dije, porque medio como que me desconcentró este cambio en la visión, ¿no? Espero tu respuesta. Sí, queda claro que no hay una posición homogénea, ¿no?, sobre estas cosas. Exactamente. Fundamentalmente. Y creo que este es el mayor desafío que nos trajo la pandemia, ¿no?
esto de poder pensar a la enseñanza como un proceso en permanente interacción en el que el equipo de maestros, o sea, los colegas, puedan aportar donde fue necesario, por ejemplo, hacer, no sé, cada 3 días en algunos casos, semanalmente en otros, reuniones virtuales entre docentes, entre todos los docentes, entre los docentes según las edades y demás, como para poder, digamos, trabajar colectivamente y formando realmente equipos de trabajo, ¿no? En donde cada uno aportaba su experiencia y la experiencia de cada uno permitía que todos podamos crecer, ¿no? Eso me parece también fue muy importante, cosa que no fue tan, no sé si valorado, pero por lo menos no fue tan puesto en práctica antes de la pandemia. Bueno, recuerden, quienes quieran reflexionar, consultarle algo a Elisa, se desmutean, se presentan, Elisa no los puede ver, pero ustedes se desmutean y avanzan con la pregunta. Bueno, soy Marta Toledo, no sé si se escucha. Sí, se escucha. Bueno, Marta Toledo de Esquel, supervisora acá de la región 3 de Esquel, estamos con mi compañera Fernanda, por eso que conectamos ahí al celular para poder escucharte, Elisa. Un abrazo para vos. Gracias. Nosotros queríamos... Queríamos compartir acá con Fernanda, en base a todo el trabajo que se hizo el año pasado en la región, coincido con lo que decía Daniel, con todas tus reflexiones, Elisa, y le llegamos a la conclusión que la modalidad o el formato para poder planificar la enseñanza, después de haber pasado por tantas experiencias haciendo, llegamos a una conclusión a fin de año que fue tomar las secuencias didácticas, ¿no? Como un formato práctico, viable, acotado, concreto para las familias que eran las mediadoras, pero como que fue más llevadero y de comunicar en qué sentido las familias nos podían ayudar, ¿no? Y cómo. Claro, me parece excelente esto. Vos estás, digamos, incorporando un punto muy fuerte que es el de la evaluación, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo, para qué la evaluación? ¿En qué, con qué sentido? ¿En qué momento? ¿Entre quiénes? Es decir, la evaluación como esa instancia de diagnóstico, ¿no es cierto? En este caso. De cuál fue o cuál sería el mejor modo de enseñar ciertos contenidos o los contenidos curriculares, ¿no? Bueno, ustedes encontraron evidentemente las secuencias didácticas, el modo más, más práctico y el mejor modelo, por decirlo, de estructura didáctica para enseñar los contenidos. Con lo cual, lo que allí se debe destacar es, bueno, primero en la posibilidad de evaluar qué fuimos haciendo para saber cómo seguimos haciendo, ¿no es cierto? Y pensando en la enseñanza. Y bueno, y además establecer acuerdos, ¿no? Este es otro punto muy fuerte, la posibilidad de establecer acuerdos entre los docentes, entre el equipo directivo y los docentes, e inclusive entre los docentes y las familias, ¿no? En este caso en particular, ustedes trabajaban con la secuencia, bueno, porque evidentemente pudieron fundamentar por qué. Y yo creo que esto es lo importante, ¿no? Valorar lo que uno hace, ponerlo en valor, ¿sí? Analizarlo
y fundamentar si lo sigue siendo de ese modo, si lo modifica y por qué lo modifica, y sobre todo hacerlo colectivamente, ¿no? O sea, pensarlo colectivamente, como parte del proyecto institucional de enseñanza, ¿no? No sé si Marta te responde esto. Sí, Elisa, coincidimos totalmente en los aportes que nos brindás y en lo que compartís con nosotros. Se fue haciendo de esa forma, ¿no? Yo creo que esto de la pandemia como oportunidad nos dio eso, poder ir haciendo de la enseñanza y llegar, ir documentando, ir experimentando, archivando todo lo que nos iba sucediendo en la medida que lo íbamos haciendo, y después a fin de año llegar a buscar esas cosas en comunes para poder a principio de este año ya tener elementos y herramientas para armar este encuadre de pedagógico, ¿no? Ya tuvimos un año, entonces yo sacaba esto como que la secuencia didáctica. Claro. Tal vez en breve se den cuenta que es necesario agregar otras cuestiones, porque ya con eso nos quedamos cortos, ¿no? Eso es lo más importante, me parece, esta flexibilidad mental de poder abrirse a ver las cosas, a analizarlas, a interpretarlas y a generar los cambios que son necesarios para seguir avanzando en la enseñanza, ¿no? No sé si habrá alguna otra pregunta. Ahí hay alguien más que quiera consultarle algo a Elisa. No veo nada en el chat, pero recuerden abrir micrófonos y presentarse y consultar. Los dejaste sin palabras, Elisa. Bueno, a veces, qué sé yo, las cosas surgen después de que uno terminó la charla y bueno, y lástima que no pregunté tal cosa, o lástima que no pregunté tal otra, ¿no? Pero bueno, claro. No sé, yo después ahí me pasé al teléfono para ver si los puedo ver, porque la verdad que es como que... ¿Me ven acá? Sí, te vemos perfecto, te escuchamos bien. Sí, el celular, la dificultad es que todo se ve más chiquito. Sí, se ve perfecto, se escucha. Sí, pero bueno. Sí, pero bueno. Pero el celular a veces funciona mejor porque uno recurre a los datos móviles, así que... Exacto. Bueno, por ahí en el chat no hay ninguna consulta por el chat, por lo menos yo no veo. Daniel, ¿vos podés ver alguna pregunta por el chat? Yo no, al menos yo no veo. No, en el chat no hay escrituras. Bueno. Es que el chat solamente está habilitado para sala de voz y para Mónica nomás, ¿eh? Por eso no está terminado. Perdón. Por eso. Perdón, eso explica no todo. Bueno, igual está... Claro. No, pero igual estaba abierto la posibilidad de silenciar el micrófono y preguntar, consultar, comentar. Bueno. Si no hay... Hola a todos. Ahí está bien, alguien que se animó. Hola. ¿Cómo les va? Patricia Sarle, hola Lila, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Patri? Qué alegría verte. Solo para llenar el vacío, digo, para hacer un poco más interactivo todo. Me gustó, gracias por ayudarnos a pensar, Lila. Me resultó sumamente potente esta idea que planteaste de dar sentido a las propuestas.
y de que cada escuela tiene que encontrar la propia manera de hacer escuela en estos tiempos, ¿no? Esa expresión me parece que es sumamente interesante, porque creo que el año pasado tratamos de resolver las cosas como adaptándonos a lo inevitable, y sacamos mucha experiencia. Entonces la pregunta que creo que todos tenemos ahora es cómo no seguir emparchando, ¿no? Cómo hacer para pensar una escuela que sea potente para los niños y para sus familias, en el contexto en que cada jardín, cada realidad está inserto. Y quería preguntarte si te imaginabas alguna forma de hacer, como interactuar o dar pistas para pensar lo que señalaste de transitar estos puentes entre el capital cultural propio que porta cada familia, las culturas de crianza propias de las comunidades y los diferentes entornos, y esta posibilidad que tiene la escuela de ampliar estos ámbitos de socialización y ámbitos de aprendizaje, ¿no? Y cómo pensar esos puentes, no replicando una escuela que conocíamos hasta marzo del 2020 y que ahora está enriquecida por las nuevas tecnologías y también empobrecida por estas ausencias o presencias. Claro. Bueno, yo, ¿me escuchás? ¿Se escucha? Y yo creo que la única manera de construir estos puentes es a partir de trabajar junto con las familias, escucharlas. Es decir, me parece que la escucha es una de las cuestiones que tenemos que realmente potenciar en nuestra práctica. Es lo mismo que cuando trabajamos con los docentes, ¿no? Con los alumnos. El docente pregunta. Ya sabiendo casi la respuesta, porque pregunta de modo tal, porque desea que le respondan lo que él desea que le respondan. Yo creo que acá es una cuestión de reflexión permanente, es decir, cuando uno pregunta, tiene que estar dispuesto a escuchar todas las respuestas que le llegan, ¿sí? No solamente la que te gusta, ¿no? Y en este sentido, las respuestas de las familias son indicadores de construcción de propuestas, ¿sí? Por ejemplo, hay cosas que a mí no me gusta escuchar de la familia cuando la familia dice, bueno, lo que ustedes proponen a los chicos no les interesa, por eso no quieren hacer el Zoom, ¿no? No me ha pasado con gente de inicial, pero sí ha pasado en mi propia experiencia familiar, de que los chicos, mis nietos, dicen, no, ¿para qué voy a hacer el Zoom si es una pavada lo que está haciendo la maestra? ¿No? Entonces, así prefiero jugar en la Play que hacer el Zoom de obligado de la escuela, ¿no? Entonces, si la madre o el padre dicen esto en la reunión que tienen por Zoom con la maestra, genera un enojo impresionante, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo decís? Pregunto a mi nuera. Porque te la van a dar hay algo que se acopla. Bueno, entonces, digo, en primer lugar, me parece que lo más importante es generar esa confianza en la que yo le digo a la familia, pero también escucho lo que la familia me dice, ¿no? Y en ese intercambio, que sea un intercambio honesto y potenciador de propuestas, ¿no? Y a mí me parece que esto se puede lograr y deja de ser, como dije antes, un como sí, ¿no? Porque estas alianzas que nosotros en general creemos que hay entre la familia y la escuela
son en realidad un como sí, porque pareciese que desde la teoría hay que hacerlo así, y venimos diciéndolo cuánto tiempo hace atrás, ¿no es cierto? Ya en los libros de Lidia Penchaski del año 60 y pico, estas cosas estaban dichas, y sin embargo, ¿sí? Sin embargo, no hay, digamos, una cuestión como auténtica de este trabajo de vínculo con la familia. Muchas familias siguen teniéndole miedo a la escuela, y muchas veces los docentes siguen teniendo desconfianza de la familia, como que la palabra de la familia no es una palabra válida para enriquecer mi propio proceso de enseñanza. Con lo cual yo creo que esas son las barreras que hay que tumbar. Generar puentes es realmente abrir puertas, ¿no? Y cuando yo abro una puerta o una ventana, no sé qué va a entrar. Y tengo que estar preparada, ¿sí? Y firmemente parada para poder recibir lo que entre y confiar en eso, ¿no? Me parece que la confianza básica, esa que desde tiempos atrás hablábamos, ¿no? De la díada entre la madre y el hijo, entre el maestro y el alumno, acá entre la escuela y la familia, ¿no? Tiene que ser una comunicación confiable. No sé si te responde, Patricia. Perfecto, gracias, Lila. Ahí estaba José levantando la mano, Elisa, que quiere hacer una consulta. José, gracias, la escuchamos. Gracias, Mónica. Gracias, Elisa. Patricia, por el pie que diste de la pregunta, pero a mí me ocurre una cuestión paradojal, si se quiere, digamos, en función de lo que pues, venís diciendo, Elisa, o lo que leímos de Isabelino con el tema de la relación de la familia o unas cosas de Daniel. Pero la realidad es que en este contexto, y te lo digo no solo como interesado en el tema de la educación inicial, sino además como papá de una nena de jardín en la ciudad de Buenos Aires, en sala de dos, el protocolo, los protocolos, yo no sé en otros distritos de la Argentina, y tal vez también estaría bueno que lo veo a Javier Ayaume de Uruguay, que a lo mejor podría comentar con una colega de OMEP de Uruguay, cómo se está dando, si pasa lo mismo. El protocolo, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires general, impide el acceso de las familias a los establecimientos, salvo en las salas de los considerados maternales, o sea, lactario, deambula y sala de dos, que con el tema de la adaptación puede entrar un adulto a la sala. Directamente, en este contexto, hay impedimento formal del ingreso, por lo tanto, en la articulación, más allá de cuáles son las predisposiciones de los directivos de las escuelas a interactuar con las familias. Y las reuniones de Zoom, de esas reuniones, al menos en la experiencia que hemos tenido, son bastante deficientes, hay una imposibilidad de poder establecer esto. Entendemos, hemos trabajado, hemos leído, hemos escrito, hemos militado la necesidad de la inserción de las familias con la escuela y su relación. Pero en lo concreto, en este contexto específico, se hace casi, te diría, nulo o imposible esa articulación. Entonces, ¿cómo logramos, desde más allá de la teoría y lo que hemos escrito, y muchos de ustedes han escrito y le hemos leído, en este contexto, cómo lo transitamos? No sé cómo, por eso digo, no sé cómo son en otros distritos de la Argentina, y por ejemplo, bueno, esto que decía de Javier en Uruguay, pero me parece que está muy dificultoso la posibilidad de establecer una relación de familia-institución, porque casi está como una la puerta, un muro imposible de no solo atravesarla físicamente, con lo que no se puede estar viendo cómo se trabajan en clave de burbujas, cuáles son los espacios, cómo está, sino la inmensa mayoría están imposibilitados de articular con los docentes. Entonces es muy difícil. ¿Cómo lo ven ustedes, digamos, ¿no? En esta realidad de hoy, lunes 22 de febrero, y en algunos lugares habiendo iniciado el ciclo? Gracias. Abrazos.
Perdón, Lila, me sumo a lo que dijo José. Soy Valeria Greganti, docente de inicial, y en un momento se nos complicó mucho el pensar el nivel inicial en la virtualidad. Y ahora nos estamos planteando, creo que la gran mayoría de las docentes de inicial, es cómo pensar en el nivel inicial en la presencialidad con este tema, con la epidemia. Con la pandemia, mejor dicho ya. Sí. Bueno, por eso a mí me parece que si bien existen estos protocolos que son universales, como dice recién el compañero, que se van adecuando o readecuando según las diferentes jurisdicciones, yo la verdad conozco en profundidad, no sé si tan en profundidad, pero bueno, conozco el contexto de la provincia porque es donde me desempeño y es donde más gente conozco, ¿no? Pero bueno, en conversaciones, por ejemplo, con las inspectoras de provincias, de diferentes regiones y distritos, y con algunos docentes y equipos directivos, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, no fue tan irrestricto, digamos, esto de la comunicación a través de la virtualidad con las familias, inclusive en muchas situaciones, o sea, como la idea era sostener el vínculo pedagógico y la continuidad de la enseñanza, en muchas situaciones los docentes hasta se comunicaban, no con todas las familias juntas en un Zoom, que es donde tal vez inhiba la posibilidad de contar la propia realidad, ¿no es cierto?, en el grupo. Muchas de las maestras hicieron comunicaciones con llamadas y a través de videollamadas para conversar con las familias. Por eso digo que lo más difícil de esto, lo más difícil, y si hay un protocolo, obviamente hay una cierta reglamentación o norma a seguir, lo más difícil es cómo ejercemos o cómo exigimos ejercer y demandamos esta autonomía relativa de la cual debemos hacernos cargo, ¿sí? Me parece que la única manera es exigiendo también ser parte de estas propuestas que los ministerios nos ofrecen, no solo como docentes, sino también como gremios docentes, trabajar en concordancia con los gremios, y me parece que la demanda y la apuesta de negro sobre blanco, blanco sobre negro, como uno quiera, es fundamental en este caso. De ahí digo que digamos, la tarea política del docente como protagonista activo, ¿sí?, con la palabra y la demanda, tiene que estar primero, digamos, construida en uno para poder formar a los niños también de la misma manera. Pero si no existe, digamos, ese acuerdo, por lo menos a nivel institucional, de los docentes, se hace como muy difícil, la verdad que se hace como muy difícil el tránsito. Y vuelvo a repetir, no tenemos las cosas solucionadas, seguimos, digamos, trabajando con algunas certezas que son muy pocas, ¿sí? Y con muchas preguntas y con muchas resoluciones sobre la marcha. Y eso, la verdad, que hace compleja la situación, ¿no? Por eso el ojo atento, la mirada permanente, la escucha, digamos, la alerta constante, es un trabajo que cansa, pero que es la única manera, me parece, de llevarlo a cabo, sobre todo en estos momentos. La verdad que no sé, si yo tuviese más posibilidades de tomar decisiones a nivel político, algunas cosas las cambiaría, pero bueno, no me queda otra que sugerir y desear que cada uno lo pueda hacer desde su institución, ¿no? No sé si respondo. Eh,
Sí, pero está muy limitada la autonomía de los maestras y las maestras en los jardines en Ciudad de Buenos Aires, sobre todo. La cuestión directriz de la política educativa imposible. Claro. Los directivas no habilitan este tipo de reuniones aisladas, es muy complicado. Sí, yo te entiendo perfectamente y siento la misma impotencia tal vez que sentí vos, pero ahí te das cuenta cómo el proyecto de política educativa es más obturador o más liberador, ¿no? Porque es así. Pero bueno, ¿qué se hace? Ese es el tema. Creo que entre todos podemos por ahí, no sé, encontrar la manera de exigir otras cuestiones, ¿no? No sé. Es complejo. Visibilizar, porque el nivel de obturación está haciendo que haya un retroceso muy fuerte de todo lo que se ha avanzado y sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, lo que ha significado, ¿no? con el nivel de cobertura, la ampliación, el nivel, la obturación a la que haces referencia, Elisa, es un correlato de un retroceso de la concepción de lo que es la educación inicial y de toda la formación de los institutos, de todo lo que han escrito todos ustedes. La necesidad de la visibilización de esta y la llamada atención de parte no solo de la academia, sino requiere de una militancia en términos más fuertes, me parece, porque estamos totalmente silenciados, imposibilitados de tener ningún tipo de articulación, al menos en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Por eso yo decía que había que dar lugar a una batalla cultural, obviamente, y que tiene que ver con el sentido, ¿sí? que las políticas públicas le dan a la enseñanza y en este caso al nivel inicial y a todo lo que implica, digamos, el pasaje por el nivel, ¿no? Claro, ahí hay bien decís vos, una obturación desde el vamos, ¿no? Que obviamente inhabilita sobre todo a las familias, digamos, a dar la palabra, ¿no? Es la mordaza, que digo yo, ¿no? Sí. Ahí Elisa, Javier quería intervenir contando una experiencia. Genial. Javier, sí. Hola. No sé si buenas, acá está lloviendo, ¿no? Estoy hablando desde Montevideo. Acá. No sé si del otro lado del río, yo estoy cerquita del río de la Plata, no sé si del otro lado del río también está lloviendo. José, buenos días. José me levantó un poco ahí del centro y capaz que es difícil hablar desde un lugar donde hay marcos distintos, más allá de todo lo que nos parecemos mucho más de lo que nos diferencia, pero en términos de marcos normativos y también de cómo fue la realidad en términos de la difusión del virus y las decisiones de política, de gobierno. Nosotros en realidad tuvimos un periodo de confinamiento bastante breve, de hecho fue un confinamiento voluntario, no fue un confinamiento impuesto por el gobierno. Sí que el sistema educativo y todo lo que tuvo que ver con las políticas públicas pasaron a funcionar en forma no presencial, en particular en lo que tiene que ver con la educación. En Uruguay la educación de 0 a 6 años está dividida en dos subtramos, lo que se llama educación en primera infancia y la educación inicial, y además de todo, para complejizar un poco, hasta depende, en términos de Estado, depende de distintos organismos.
más allá de eso hay una coordinación de la cual se buscó, bueno, más o menos articular protocolos, etc. Ahora, el asunto es que en concreto nosotros tuvimos un periodo en que los niños y las niñas, los bebés y las bebas y sus familias no fueron a los centros, ya sea en el 0 a 3 o en el 3 a 6, que fue de mediados de marzo a mediados de junio, es decir, fueron 4 meses. Ya a partir del 15 de junio, los centros empezaron a recibir presencialmente nuevamente a los niños, niñas, los bebés, bebés y sus familias, paulativamente y progresivamente en función de un conjunto de variables que tienen que ver, en su momento se definieron, bueno, una cantidad de personas por metro cuadrado, y esto incluía a todas las personas, obviamente, las de abajo del metro y las de arriba del metro, a los bebés y bebas, y bueno, eventualmente sus familias, como decía José, si iban a estar acompañando este reintegro. Entonces, bueno, variables que tienen que ver con la superficie, con la cantidad de adultos que estaban disponibles en el momento, porque también había adultos que estaban confinados porque estaban cursando el coronavirus o por factores de comorbilidad, etc. Entonces, bueno, había un conjunto de variables donde cada equipo en cada centro tenía la responsabilidad de presentar un proyecto de reintegro, de reinicio. Se hicieron llegar a todos los equipos de todos los centros del país, yo ahora no me acuerdo exactamente la fecha, pero sobre fines de mayo, primeros días de junio, se hicieron llegar todos estos planteos, y los equipos tuvieron una semana, unos 10 días, una cosa así, para hacer esta valoración y hacer a través de los supervisores e inspectores de cada uno de los centros, hacer llegar su propuesta, su estado de situación y su propuesta para el reintegro. Cabe aclarar que en los 4 meses anteriores, al menos en el subsistema primera infancia 0 a 3, que es donde yo estoy más inserto, y me consta también que en el 3-6 también, pero ahí tengo menos nivel de detalle, hubo un monitoreo de parte de las autoridades y los cuerpos de supervisión de cuál era la situación de cada uno de los equipos. Entonces, bueno, había como algo bastante avanzado. También hay un tema de escala, ¿no? Siempre que en Uruguay somos 15 veces menos, ¿no? O sea, todo es mucho más fácil, o por lo menos menos difícil. Por eso a veces cuesta a uno como chiquito le cuesta hablar con los países como ustedes, que son grandes, y creo que al revés les debe pasar lo mismo, de pensar en la escala hace todo mucho más manejable. Pero bueno, entonces eso es como a punto de partida, o sea, tuvimos mucho menos tiempo de confinamiento. La realidad es que a mitad de junio, cuando reiniciamos la presencialidad, la vuelta fue paulatina y fue muy diversa en cada uno de los departamentos, en cada una de las regiones del país, pero a un mes, por allá por julio, agosto, ya teníamos indicadores de un 50% de las familias ya y niños reinsertos en los centros. Ahí hubo modalidades, hubo centros que pudieron volver todos los días, presencialidad plena, hubo centros que tuvieron que volver con presencialidad parcial, parte del horario, o algunos días, bueno, ahí hubo como una mezcla bastante interesante. Pero yendo al tema a mí me parece que, y recuperando esto de la autonomía que planteaba Elisa, acá, bueno, hay una parte del sistema tiene claramente definido en términos de política educativa, de política de diseño, tiene una autonomía técnica bastante grande, no todos, pero en una buena parte del sistema eso está establecido, y por eso esta cuestión de devolverle a los centros la responsabilidad y la posibilidad, porque ahí había respaldo también, no era solo responsabilidad sin respaldo, era con respaldo, de armar su propuesta de reinicio. En otra parte del sistema, bastante más directivo, y eso no, y bastante más vertical, y eso no es tan así, pero bueno, algo de eso se intentó generar. Pero yo creo que ahí hubo como, y volviendo al tema de la relación con las familias, que yo creo que es central, creo que todos los que estamos acá es central en la primera infancia, y cuanto más pequeño, o los primeros tramos del sistema, esto es indispensable. Acá lo que hubo experiencias muy diversas. Claramente los protocolos, yo no conozco al dedillo los protocolos de Argentina, en su momento me tocó estar en la redacción de los primeros documentos de protocolo acá en Uruguay, y estuve viendo algo de la región, la verdad que fue hace varios meses y no me acuerdo del detalle, pero me imagino que debe haber cosas muy parecidas.
Sí, las familias no estamos, yo también tengo niños pequeños, así que también me involucro como padre en esto. No estuvimos, no pudimos ingresar a los centros, salvo en el caso de los niños que, bueno, que lo requerían, y en ese sentido el protocolo estaba, daba mucha flexibilidad y mucho nivel de decisión a los equipos de los centros, a los educadores y educadoras. Pero acá lo que se apostó muchísimo, las orientaciones que dábamos a los equipos en su momento, era a buscar las formas más diversas, y que no necesariamente eran a través de pantallas. Nosotros ahí tuvimos como una mirada bastante crítica acerca del uso de pantallas, y sobre todo en el 0 a 3. En todo caso, utilizar las pantallas como una provocación al encuentro. Era como hacer algo a través de la pantalla o de la llamada que lo que invitara fuera a salir rápidamente de la pantalla. Más como un correo, ¿no? Era esto, un cadete que hacía llegar algo, una propuesta, más como un vehículo, y no tanto como un espacio de encuentro. Hubo muchísimas experiencias. El año pasado tuvimos un seminario, después, si quieren, les puedo hacer llegar un enlace a la conferencia, a las experiencias que se presentaron. Hubo experiencias muy interesantes, hasta incluso de llegar a generar, no sé, encuentros en espacios públicos, en plazas, en lugares, y siempre apostando también a que todo lo que fuera, en todo caso, encuentro, fuera de espacios de mayor intimidad, de singularizar mucho los encuentros, ¿no? Tratar de salir lo más posible de los encuentros masivos o de grandes grupos, y apostar a lo más micro, ¿no? A lo más singular, a lo más íntimo esto, ¿no? Entonces, si se iba a hacer algo a través de estas pantallas, bueno, que fuera con un niño, dos niños, tres niños y su familia, que fueran cosas donde realmente permitiera el encuentro. Y en ese sentido hubo realmente muchas experiencias bien, bien ricas, bien interesantes. Creo que nos debemos todos sistematizar esto. Creo que realmente nos agarró esto, salimos a, como decía Lisa, sin inventario, salimos a inventar y a inventariar. Lo que nos falta ahora, capaz, que es sistematizar ese inventario, esa cosa que fuimos creando masivamente. No sé, acá en Uruguay por lo menos nos estamos debiendo fuertemente eso. Pero yo creo que, volviendo a esta provocación que de cierta forma tiraba José, creo que sí, que es un desafío cómo generar espacios de encuentro cuando el encuentro físico presencial y la participación real, concreta, física de las familias en los locales no estuvo y no va a estar tampoco, por lo menos acá en Uruguay hay perspectiva de que no lo vaya a estar en los primeros meses. Nosotros estuvimos como con bajo nivel de contagio, tuvimos con la curva esta famosa rechata, gran parte del año pasado, hasta octubre, que se nos empezó a disparar, y bueno, nos agarra este año en una situación más controlada, pero también con incertidumbres, con la certeza de que los centros educativos, y en particular de primera infancia y de infancia, tienen que estar abiertos, y es lo último en cerrar. Acá hay una definición, por suerte hay un grupo de académicos, una comisión honoraria que fue convocada por el Poder Ejecutivo de la Universidad de la República, bueno, alguna universidad privada también, que están planteando fuertemente esto. Entonces, bueno, pero está claro que la participación de los adultos, de las familias, va a ser baja. Entonces, nada, yo y me quedaba con algo de antes, de la pregunta que hacía Daniel hace rato, que yo creo que, y no es para volver con esto, pero nada, me quedaba que tiene que ver, porque lo enlazo un poco con esto, creo que tiene que ver con cuáles son los modelos y las representaciones y las concepciones que tenemos. Acá se juega todo el tiempo, ¿no? Creo que esto también es como algo que llueve sobre mojado con lo que voy a decir, pero ¿de qué entendemos, cómo visualizamos a los niños, cómo visualizamos a esto de qué es enseñar y qué es educar en la primera infancia, ¿no? Porque, y no sé, por nombrar algo, alguno de los que estuvo hablando de esto fuertemente, vamos a volver a la misma escuela, vamos a volver al mismo jardín, no habremos aprendido, no habremos tomado esto como una oportunidad, ¿no? Tonucci hablaba en muchísimo de las charlas que dio, hacían referencia a esto, ¿no? Y creo que, por lo menos acá en Uruguay, creo que Argentina está en esta misma tensión, ¿no? Entre dos modelos bastante antagónicos de educación en la primera infancia. Acá en Uruguay, por lo menos, me quiero quedar con la mejor versión de lo que pasó. Creo que se hizo mucho para mover el elefante, ¿no? Y bueno,
creo que ahí hay como una oportunidad en esta cuestión de la singularizar, de individualizar, de volver a la intimidad, de trabajar realmente desde la experiencia de cada niño, y no sé, creo que eso es como algo a recuperar, y también de esto de la singularización con el trabajo con las familias. Hablé muchísimo, perdón, pero es un problema. Así que muchas gracias por la oportunidad. No, muy interesante, Javier, lo que proponés realmente. Y me algo que de todo lo que dijiste quiero rescatar fundamentalmente es justamente esto que vos mencionaste, que para la presentación de proyectos de formas de reintegrarse pertinentes a cada institución, ¿no? Es decir, acá se le dio lugar a cada institución en este sentido, ¿no es cierto?, para que dé su propia propuesta, ¿no? Y yo en un momento creo que dije que la institución y su proyecto son los que están en el centro de la situación más que nunca en este contexto, ¿no? Nosotros en la provincia no tenemos, lamentablemente, tantos jardines maternales, pero sí sé que se ha trabajado muchísimo con la lógica con las maestras de los jardines maternales, pero bueno, en la mayoría de las instituciones educativas en la primera infancia que tenemos son de 3 a 5, y creo que desde la perspectiva de la provincia de Buenos Aires al menos, la política pública tiene muy en cuenta la participación de cada una de las instituciones. Al menos eso es lo que siento que está sucediendo. Así que bueno, yo lo que realmente auguro es que podamos poner en marcha buenos procesos, que la gente sienta que los alumnos están aprendiendo, los docentes que están enseñando, las familias que están acompañando y las políticas públicas también que están acompañando, ¿no? Por eso digo tan importante esto de encender las redes de comunicación con el territorio y ser conscientes de qué cosas la escuela puede por sí misma y qué cosas no puede y que necesita del apoyo de otros, ¿no? Y sentir como que esta tarea es responde a un colectivo, ¿no? De docentes, de no docentes, de familias, de funcionarios, de programas, en fin. Y todos, digamos, tiremos para el mismo lado. Así que, bueno, no sé si habrá alguna otra pregunta. Gracias, Javier, por tu participación. Me encantó escucharte. Sí, buenos días, Elisa. Adriana de Mendoza. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Un gusto escucharte, igual que a los participantes que han intervenido. Como profesora de práctica en los institutos de formación docente, me sigue preocupando esta mirada de cómo garantizar esos procesos y esos tiempos en relación a no sobrecargar a las familias, a la misma docente, en sus tiempos de reorganización. Bueno, durante todo este tiempo de pandemia hemos reconstruido algunos puentes, pero me sigue preocupando mucho esto, ¿no? De cómo garantizar esos procesos y esos tiempos que en el periodo corto que le toque a ese estudiante, poder establecer un vínculo de seguridad y confianza con esos niños del cual va conociendo muy de a poco, porque no quiere sobrecargar a esa docente y demás, pero bueno, creo que es todavía un tiempo de reflexión importante de cómo garantizarles esos tiempos a ella, ¿no? Como de primer año a cuarto y sobre todo la residencia de cuarto. Es algo que todavía me preocupa mucho. Sí, yo creo que no estoy tan, digamos, empapada o compenetrada con las cuestiones propias de la formación docente superior, bueno, porque ya
hace un tiempo que dejé ese ámbito o ese campo laboral, pero sí, estoy convencida de que este es un trabajo inédito, el que requiere, digamos, de la visión de muchas instituciones, y en este sentido me parece que tiene que haber una red institucional de instituciones de nivel superior que trabajen estas cuestiones, ¿no? Que si bien es cierto que cada institución superior, al igual que cada jardín de infantes, tiene su particularidad, hay cuestiones, digamos, más generales vinculados a los principios de la formación docente, que está bueno escuchar y ser escuchado, ¿no? Pero sí, es preocupante y es, diría, casi necesario darle solución y encauzar la formación de los y las maestras que, de la formación inicial, ¿no? Que están en ese proceso y sobre todo en el proceso de las prácticas y la residencia. Así que bueno, tal vez ahora que hay como una propuesta de compatibilidad entre lo virtual y lo presencial, haya que encontrar otros modos de intervención, y bueno, esto va a requerir, digamos, el apoyo de todos, ¿no? Incluido de las direcciones de superior, ¿no? Así que bueno, esperemos que en breve esto suceda. Sí, con respecto, perdón, ¿no? Con sí. Respecto a lo mismo que están hablando, el profesorado de educación inicial, yo también soy profesora de prácticas y me quería unir a lo que dijeron las dos colegas, porque por un lado la colega anterior habló de las posibilidades, ¿no? Y en eso yo me sumo, porque realmente nos dio posibilidades que antes no las hubiéramos pensado, como por ejemplo la cercanía con los jirim, es decir, con los jirim rurales, las jardines rurales que estaban tan lejos y que muchas veces no teníamos acceso, y sin embargo, gracias a esto, o sea, siempre lo habíamos tenido en nuestras manos y no lo habíamos sabido aprovechar, ¿no? Entonces pudimos hacer muchas charlas, entrevistas, contar sus experiencias las maestras de los jardines rurales, bueno, con los jardines lo mismo, o sea, pudimos manejarnos desde la virtualidad. Y yo creo que nuestras alumnas aprendieron mucho. Hicieron sus videos, prepararon sus prácticas virtuales, ambientaron en sus hogares, como para poder enseñar y filmar los videos, participaron de clases de Zoom. Gente muy enriquecedor para ellas, ¿no? Sobre todo para las alumnas de cuarto año del año pasado, que en tercer año habían tenido la presencialidad. Por ahí la preocupación ahora es con las chicas que ahora están en cuarto año, que en tercer año ya hicieron prácticas virtuales y no han tenido nunca esa presencialidad. Y por lo que yo he conversado con directoras de jardines de infantes, se habla de las burbujas, de que no sé, entre 10 y 15 alumnos, y yo pienso si nuestras alumnas como practicantes, parejas pedagógicas, irán a tener ese espacio, ¿no? Que bueno, algo nos dijeron que van a tener que ser acuerdos distritales, ¿no? Con autoridades distritales, ver la posibilidad. Claro. Yo creo que acá, fíjate, que es fundamental poder trabajar también colectivamente, es decir, ustedes, siempre digo, ¿no?, que los jardines de infantes son tan responsables como las instituciones de formación docente respecto de la formación inicial de las alumnas, ¿no? O sea, es imposible trabajar un proyecto de integración de alumnas practicantes o alumnas residentes sin haber un acuerdo entre las instituciones jardines de infantes y el instituto de formación. Con lo cual, este será un nuevo aspecto, ¿no? Que de alguna manera motivará a pensar juntos estas cuestiones. Y claro, seguramente... Porque en realidad la comunicación, perdón Elisa, la comunicación existe desde hace años y tenemos, como también fui directora de nivel inicial, eso por ahí favorece el vínculo, ¿no?, con el nivel inicial desde el profesorado de educación. Y entonces siempre hay muchos acuerdos. El tema que ahora por ahí pasa por los protocolos y por autoridades ya a nivel distrital, jefe distrital, que viendo las realidades de cada institución, porque cada institución, como vos decís,
va a tener que ver su propia realidad. No todas las salas tienen la misma capacidad. Exacto. Entonces, bueno, ver la posibilidad de que puedan entrar nuestras alumnas, además de la virtualidad, ¿no? Que ya lo venían haciendo el año pasado. Totalmente, totalmente claro. Sí, 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 obvio, obvio. Por eso la participación de funcionarios como inspectores distritales, inspectores de áreas, en este trabajo es fundamental, ¿no? El compromiso es de todos. Acá nadie puede mirar para otro lado porque el que mira para otro lado y se borra, está perjudicando, digamos, ¿no? Sí. Bueno. No sé si Mónica tiene la propuesta de alguien más, alguna pregunta o algún comentario. Iba a preguntar justamente si hay alguien más que quiere intervenir por el. Acá Laura. No veo nada. Acá. Hola, Laura. ¿Qué tal? Quería hacer una pregunta retomando lo que dicen las compañeras. Yo también soy profesora de prácticas. Y lo que había hablado antes de Elisa en cuanto a los puentes con las familias. Me parece que no podemos dejar de lado a las familias en este proceso de las alumnas practicantes. Sabemos que las familias tienen mucha empatía con las alumnas practicantes, que saben desde su lugar, de su esfuerzo, de sus miedos, y me parece que también es importante que sumemos a las familias a ese debate. A esto que sabemos que las burbujas son complicadas, ya sabemos todo lo que no podemos. Y retomando lo que decía Elisa, comenzar a hacer desde lo que podemos. Y me parece que incluir a las familias en esta idea de las alumnas practicantes, de las alumnas residentes, es importantísimo. Porque, insisto, esa empatía que tienen las familias con las alumnas, y que hay algo que no podemos negar, que es la fuerza de nuestras alumnas o ese empeño de nuestras alumnas para aprobar sus prácticas, pero también en ese momento que están pasando ellas de enfrentarse ante lo nuevo y ante lo que han anhelado durante sus 4 años de formación. Eso no lo podemos dejar y me parece que también lo tenemos que capitalizar. Y me parece importante que lo hagamos. Sí hay una dificultad grande con las alumnas que estuvieron en tercer año y que no tuvieron esa oportunidad de la presencialidad, de esa potencia que tiene el vínculo del docente con el alumno, que lamentablemente se lo perdieron. Pero bueno, me parece que propiciar nuevos caminos, nuevos puentes para que esto se logre, también tenemos que poner esa pata ahí para poder trabajarlo. Y también el testimonio de las alumnas que han tenido la experiencia hacia las alumnas que no tuvieron la experiencia, ¿no? Porque no hay mejor, digamos, testimonio que el que atravesó la experiencia. Con lo cual, y darle la palabra a las alumnas experimentadas, por decirlo de algún modo, también es una forma interesante de interesar a las nuevas alumnas y que pierdan el miedo, y cuando ellas ven que el otro pudo, siempre existe la posibilidad de que uno también pueda, ¿no? Fortalecer esas convicciones, ¿no? Entre ellos mismos, entre estudiantes. Así que. Perdón, Lila. Sí. Hola, buen día, ¿cómo estás? Soy Liliana Labarta. Hola, Liliana, ¿cómo estás? Bien. Yo quería quedarme con lo que planteaba recién la compañera y que me parece que retoma de algún modo lo que vos estuviste exponiendo, que tiene que ver con 3 aspectos que a partir de reuniones y de encuentros que tuvimos vía virtual, obviamente, con docentes de jardines maternales, pero también de jardines de infantes, de salas maternales en secundaria, que son muchas dentro de la provincia de Buenos Aires, casi 90 salas maternales, nos encontramos con 3 aspectos casi comunes, digamos, que me parecen positivos, ¿no? Por esto que decía recién la compañera de lo que sí pudimos, que de alguna manera me parece que nos fortalece para seguir avanzando, pero también para romper esas matrices que
por ahí históricamente el nivel inicial tiene construidas. Y estas tres cuestiones anclan en algunos conceptos que vos tomaste. La primera tiene que ver con el trabajo colectivo, o sea, lo que los docentes rescatan y han rescatado en general es la posibilidad de trabajar colectivamente. O sea, de pronto parecería que todo esto que muchas veces se ha leído, hemos dicho, se hizo carne, digamos, ante esta situación de brutal crisis pandémica, ¿no? Entonces, de pronto, el sentir que tenían que unirse para poder salir adelante. Y esto trajo como consecuencia la segunda cuestión, que es la revalorización de que los niños, cada alumno, cada bebé, cada niño o niña, no es mi alumno, no es el bebé que tengo en la sala o el niño o niña que tengo en la sala, sino que es el bebé, niño o niña, que tenemos en la institución. O sea, ese alumno es de todes. Es de la maestra que tiene a su cargo por planta funcional, digamos, porque vos hablaste hoy de la burocracia administrativa y la realidad es que, bueno, hay estados administrativos que tienen que ver con la organización de las instituciones, pero todos nos hacemos cargo, todas nos hacemos cargo de ese niño. Y entonces hacemos propuestas para niños que pueden también compartir tareas que fueron pensadas para una segunda sección, pero que a lo mejor, dándole una vuelta, puedo retomarlas y plantearlas en una primera sección. Esto me parece fundamental porque de alguna manera nos permite tener una visión como más totalizadora de lo que le pasa a la institución. Y esto me parece como muy bueno, ¿no? Por otro lado, y esta sería la tercera cuestión, muchos docentes han planteado que descubrieron familias que no conocían. Y esto me parece que tiene que ver con lo que vos decías, Lila, en relación al discurso instalado de la comunicación que siempre el jardín maternal, el jardín de infantes, tuvo con las familias. Sin embargo, los docentes nos hemos dado cuenta que hay cosas que no sabíamos de las familias y que entrar en las casas, de alguna manera, ya sea por videollamadas, por Zoom, por WhatsApp, les posibilitó acercarse a las familias de otro modo. Me parece que el gran desafío ahora es poder seguir sosteniendo estos aspectos que se visualizan como positivos para que justamente podamos construir esta escuela mejor, ¿no? O sea, entendiendo obviamente al jardín maternal y al jardín de infantes como escuela. Me parece que eso es una de las cuestiones que tenemos como visión futura. Y en la provincia de Buenos Aires, y retomando lo que planteaba Javier, el compañero uruguayo, desde la provincia de Buenos Aires, desde la Dirección de Educación Inicial, se comenzó a trabajar con los docentes para poder reconstruir estas experiencias en escrituras, digamos, ¿no? De hecho, hay publicaciones dentro de la Dirección de Educación Inicial de la provincia que empiezan a constituirse como conocimiento pedagógico construido por los docentes en esta experiencia. Así que bueno, me parece que el desafío es múltiple, ¿no? Que tenemos todos y todas. Gracias, sí. Gracias Lila, no. Y gracias a todos. Hermosa tu intervención, Liliana, como siempre. Y y lo que digo es esto de que vos, esto último que decís, lo he experimentado el año pasado en uno de los encuentros que la dirección provincial me invitó, con los relatos y los testimonios justamente de los jardines de infantes rurales, todas las experiencias excelentes que se habían desarrollado en ese contexto,
que si se han escrito como relatos pedagógicos, realmente es una maravilla, porque creo que es una manera de, de producir memoria y de producir historia en terreno, ¿no? Que sean los verdaderos protagonistas los que puedan dar la palabra y relatar pedagógicamente sus experiencias para compartirlas con todos, ¿no? Así que sí, sé que hay mucho trabajo en este sentido en la provincia de Buenos Aires, bueno, a la que amo y defenderé siempre, y por supuesto también veo las cosas negativas, ¿no? Pero creo que en este momento las positivas son mucho, mucho mayores. Así que eso me alegra muchísimo por los docentes y por las personas que están a cargo de las políticas en la provincia en la actualidad. Gracias, Liliana. Bueno, muchas gracias. Ya estamos llegando al final de esta charla, con la intervención de Liliana Labarta y la respuesta de Elisa. No sé si Elisa querés agregar algo más, así ya vamos cerrando. No, simplemente decir que, bueno, me alegra que hayan participado, que lo mío en general, como digo siempre, es un humilde aporte a la reflexión y también a la pasión que uno siente por la educación infantil, que a pesar de no estar, digamos, interviniendo formalmente porque ya estoy jubilada, me niego a jubilar mi intelecto. Y bueno, seguiré pensando. Te necesitamos, Lila, todavía. Gracias, Lili. Vos sos mi amiga, por eso me decís eso. No. Yo la verdad que, bueno, disfruto muchísimo estar en contacto. Por suerte tengo, digamos, como conocidas a muchas colegas inspectoras, directoras y docentes, que siempre me cuentan y me dan letra para, bueno, para pensar, para escribir y para compartir con ustedes. Así que bueno, una alegría, gracias de nuevo a Daniel, a Mónica y a todos los que aportaron con su palabra y también con los que aportaron con la escucha. Un beso enorme a todos, un abrazo virtual. Bueno, muchas gracias a vos, Elisa, siempre es un disfrute escucharte, gracias por invitarnos a la reflexión, a este intercambio de ideas que al principio costó y después se potenció y resultó maravilloso. Resalto humildemente, con todo lo que se estuvo conversando en este espacio, la necesidad de reconocer a las escuelas como lugares de intercambio colectivo, ligados a finalidades políticas, a los docentes conscientes de ese rol como ciudadanos, que a su vez forman ciudadanos en el aquí y en el ahora, pero también pensando en un mundo mejor, más democrático, más justo, más igualitario. Y como diría Eduardo Galeano, ahí con nuestro compañero, colega Javier Uruguayo, pensar esto en tanto utopía que está en el horizonte y que nunca parece ser alcanzada, pero por eso mismo nos permite caminar. Creo que Elisa nos invitó a seguir preguntando, dudando, desnaturalizando, visibilizando y caminando sin certezas, pero con el compromiso, la responsabilidad y el lenguaje de la posibilidad y la esperanza. Gracias de nuevo, Elisa, gracias a todos, gracias, y a todas, Moni, por haberse sumado. Los esperamos también a las 15, que va a estar Verónica Kaufman. Quienes se pudieron anotar, y que si no, vía streaming, y ojalá nos puedan acompañar durante toda la semana, que vamos a seguir hablando de estas y otras temáticas referidas a la educación inicial. Muchísimas gracias de nuevo, Elisa, y gracias por Mónica. Participar. Cariños a todos, saludos a todos y éxitos en la tarea
ocupen el lugar que ocupen.